Esta empresa en Miranda de Ebro ha comenzado a fabricar esta semana mascarillas de filtrado FFP2. Producen 40 mascarillas por minuto. Se comercializarán de momento en España y en 6 países de Europa. ¿Cómo están? Buenas tardes. Y si hoy se celebraran elecciones, el Partido Popular sería el más votado en Castilla y León y también en Burgos. Así se desprende de la encuesta Sigma 2 para esta casa. El Partido Socialista sería la segunda fuerza más votada y Ciudadanos y Vox conseguirían representación en las Cortes. Y el próximo lunes, el Ayuntamiento de Burgos comenzará a buzonear el nuevo mapa de autobuses que entrará en servicio el próximo 1 de enero. El número de líneas se reduce a 23. Y en deportes, hoy es el día de la Copa del Rey. Mirandés y Burgos disputan hoy la primera ronda de la competición. Los rojillos quieren volver a hacer un buen papel en su torneo fetiche y los blanquinegros regresan 4 años después para intentar apear a la Andorra delante de su público. Y esta noche llega un nuevo frente que dejará algunas lluvias, mañana cielos nubosos tendiendo a despejarse por la tarde y bajada de las temperaturas. Comenzamos y como cada día con la situación diaria de contagios, preocupa el aumento en Aranda y Miranda. En la capital ribereña ya hay 246 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días y en Miranda sube hasta los 360. Hoy Burgos ha registrado 90 nuevos casos de COVID-19, son 3 más que en el día de ayer y han fallecido desde ayer 2 personas en hospitales. Son ya 541 las víctimas de este virus. Y el 12,6% de los burgaleses tiene anticuerpos contra el COVID-19, así lo demuestra el estudio realizado por el Instituto de Salud Carlos III. Este segundo estudio revela un incremento de casi un 7% de inmunidad. En la primera muestra, solo el 5,7% de los burgaleses había generado anticuerpos y en este momento estamos por encima de la media nacional situada en el 9,9%. Y los parques infantiles volverán a abrirse el próximo martes. El alcalde de Burgos ha vuelto a pedir a la Junta que suprima la medida de tener que desinfectarlos cada día. Verónica González, cuéntanos. El alcalde de la ciudad ha decidido que se vuelvan a abrir los parques infantiles el próximo martes 22 de diciembre, coincidiendo así con el inicio de las vacaciones escolares. Hay que recordar que los parques infantiles de la ciudad se llevan ya cerrados desde el mes de septiembre. Eso sí, el alcalde le pide a la Junta de Castilla y León que les quite la obligación de tener que desinfectar diariamente los columpios, ya que asegura que no tiene sentido y no se va a garantizar que estén libres de virus durante todos los días. Por lo tanto, han contratado, a pesar de ello, una empresa externa que va a limpiar estos parques infantiles durante los próximos 4 meses y que el importe asciende a 80.000 euros. Si la Junta de Castilla y León no decide nada al respecto de la necesidad de asumir por parte de los ayuntamientos los gastos extraordinarios de limpieza, quiere decir que mantiene esa medida, ya estamos trabajando, como digo, en la contratación de ese servicio y, por lo tanto, para esa fecha lo tendremos contratado. Y el grupo Urbegui ha puesto en marcha en Miranda de Ebro una planta de fabricación de mascarillas. Producen 40 mascarillas FFP2 por minuto y las previsiones de la empresa pasan por fabricar hasta 8 millones de mascarillas en 2021. Esta planta de Miranda de Ebro ha comenzado a producir esta semana 16.000 mascarillas al día de filtrado FFP2. Están fabricadas de acuerdo a la normativa nacional y europea. Hemos hecho un diseño propio para que la mascarilla sea más pequeña, más liviana que los otros diseños que hay. También el soporte es más rígido para que ayude en garantice la seguridad y tenga una mayor respirabilidad. La línea de producción automática instalada permite producir 40 mascarillas por minuto. Lo primero que pasa es un rodillo soldador donde hace el contorno de la mascarilla, luego tiene las gomas que las sueldan y las recortan, y a partir de ahí, pues un cortado ya final de la mascarilla.
Las mascarillas se comercializarán en España y en 6 países de Europa a través de 3 canales: empresas, farmacéuticas e instituciones. Las previsiones de la compañía pasan por homologar nuevos diseños en 2021, como las mascarillas FFP3 con y sin válvula. Estamos viendo otro tipo de equipamiento más orientado a vestuario técnico, más textil, que podríamos sería factible para nosotros fabricar y que estamos analizando ya. Además, la puesta en marcha de esta planta ha permitido dar empleo a 5 personas con discapacidad física y se prevé contratar a 7 más en 2021. Si hoy se celebraran elecciones en nuestra comunidad, el Partido Popular las ganaría. Así se desprende de la encuesta de Sigma 2 para Castilla y León Televisión. En Burgos, los populares también recuperarían el liderazgo. Si hoy se celebraran elecciones autonómicas en Castilla y León, este sería el resultado. Según el sondeo de Sigma 2, el PP sería el partido más votado y crecería hasta lograr el 37% de los sufragios. El PSOE perdería apoyos y pasaría a ser segundo, mientras que Vox ascendería hasta ser la tercera formación más seguida. Ciudadanos retrocedería de forma importante al perder la mitad de su electorado. Con estos apoyos, el Partido Popular ganaría entre 5 y 9 procuradores frente a los entre 3 y 7 que perdería el PSOE. Vox podría pasar de 1 a entre 7 y 9 y Ciudadanos reduciría sus 12 actuales a 3. Podemos podría doblar su representación, la UPL se mantendría y por Ávila saldría del Parlamento Regional. Por provincias, a diferencia de lo que ocurrió en 2019, el PP ganaría ahora en todas, menos en Zamora, donde empataría con el PSOE. Los populares crecerían sobre todo en León, Burgos y Soria, mientras que los socialistas retrocederían en todas las provincias, especialmente en Soria y Ávila. Solo en la provincia soriana, Vox no tendría asegurado un procurador y Ciudadanos únicamente conservaría los 3 que sumarían Valladolid, Salamanca y Burgos. Los encuestados también han puesto nota a los líderes políticos y únicamente Alfonso Fernández Mañueco supera el 5. Detrás de él, Francisco Igea y cerca, Luis Tudanca. El resto no llega al 4. Sigma 2, una de las empresas demoscópicas más importantes de nuestro país, es la que se ha encargado de realizar este estudio con más de 3.300 entrevistas realizadas a primeros de diciembre. Por primera vez, incluye una muestra por provincias. La encuesta se realizó entre el 2 y el 9 de diciembre, justo en el momento en el que la incidencia acumulada empezaba a bajar y la Junta pudo aliviar las restricciones impuestas durante esta segunda ola. En el ámbito sanitario nos encontramos con un altísimo nivel de preocupación entre la población castellano y leonesa por la COVID-19. Un estudio con una muestra muy amplia, 3.300 personas han respondido a las preguntas de Sigma 2 y que contesta a muchas cuestiones y por primera vez desglosado todo por provincias. Una muestra muy completa, una encuesta muy completa en la que además hay una serie de bloques temáticos como son el bloque electoral y político, el bloque social, el bloque económico y por supuesto no podíamos dejar de preguntar el bloque sanitario. Los castellanos y leoneses se muestran contentos con los servicios de salud, precavidos con la vacuna y valoran mejor a sus políticos. A nivel regional, los líderes políticos están bastante mejor valorados que los mismos líderes de sus partidos a nivel nacional. La encuesta pone de manifiesto que uno de cada tres ciudadanos de Castilla y León ha visto reducidos sus ingresos por la pandemia. El próximo lunes el Ayuntamiento de Burgos comenzará a buzonear el nuevo mapa de autobuses, nuevas líneas que entrarán en servicio el 1 de enero. Tal y como prometió el equipo de gobierno, el próximo 1 de enero comenzarán a funcionar las nuevas líneas de autobuses, unos cambios que se buzonearán el lunes en los hogares de los burgaleses. Para ello se han editado 80.000 ejemplares. La gente en sus casas va a tener al menos un ejemplar y lo va a conocer de primera mano. Aparte, se van a hacer publicidad, evidentemente, en los propios autobuses, en las marquesinas y en mupis de la ciudad. Entonces, yo creo que todos seremos capaces de comprobar el que lo tengamos. Se reducen a 23 las líneas, pero el Ayuntamiento asegura que el servicio mejorará y será más accesible. Se han contratado a 10 conductores más y para el 2021 se habilitarán otras 4 plazas. Y en cuanto a las tarjetas de recarga, estarán disponibles a partir de la segunda quincena de enero.
será un cambio en el que la gente no pierda el dinero, se cambiará una tarjeta por otra y el saldo que les quede se verá volcado en la nueva tarjeta. Así que, por favor, a todos los burgaleses les podéis transmitir la tranquilidad de que no van a perder el dinero, sino que van a tener una tarjeta más inteligente y más eficiente. Por otro lado, desde la concejalía están revisando la modificación de la ordenanza de movilidad para que los vehículos puedan circular a 50 y no a 30 en los enlaces del barrio de Villatoro y Cortes. Y habrá segunda edición de los bonos al consumo con un presupuesto municipal de 500.000 euros. Irán destinados casi en su totalidad a la hostelería, que no pudo beneficiarse de los primeros debido al cierre. Y en enero también se lanzará el segundo plan de ayudas para negocios afectados por la pandemia. Por cierto, que el alcalde confía en que las primeras ayudas al alquiler se abonen este mes. Habrá ayudas para la hostelería, habrá ayudas para el comercio, pero también habrá ayudas para aquellos servicios, aquellos establecimientos, aquellos locales, aquellas instalaciones que por el desacierto en el momento de haber realizado la convocatoria en su momento, en el mes de mayo y en el mes de junio, se quedaron fuera. Me estoy refiriendo también, pues, por ejemplo, ¿no?, a las escuelas infantiles privadas, a los gimnasios. El Partido Popular acusa al equipo de gobierno de no tener visión de futuro ni organización de cara al octavo centro cívico de Burgos en San Pedro de la Fuente. Los populares dicen que en 2018, cuando ellos gobernaban, pusieron en marcha el proyecto para la construcción de ese espacio dotado con 2,8 millones y que incluía un aparcamiento en superficie para una treintena de coches. Pero 2 años después, el Partido Popular recrimina que no hay nada de ese centro, salvo un recorte del presupuesto que pasa de 300.000 euros a solo 50.000, sin compromiso plurianual y, lo más grave, a juicio del PP, sin parque. Porque además, y vía decreto, el ayuntamiento se exime de la obligación, que existe por ley, de dotar a este tipo de infraestructuras de una serie de plazas de aparcamiento. Está muy feo, es un mal ejemplo. Es propio de gobiernos totalitarios y sectarios actuar así. Obligar al administrado al cumplimiento de la ley y, ante la misma situación, como administración, eximirse del cumplimiento de la norma. Y los senadores del PP han presentado 22 alegaciones a los presupuestos generales del Estado por un montante de 63 millones de euros. Además, esperan que el gobierno asuma parte de la deuda del polígono de Villalonquejar, tal y como ha hecho con el consorcio de Valencia. Si el Gobierno de España asume la deuda del consorcio de Valencia, es evidente que no hay argumento alguno para que no asuma la deuda de los burgaleses en el consorcio del polígono industrial de Villalonquejar. Y la Diputación de Burgos forma parte de un proyecto europeo encaminado a la promoción del patrimonio cultural inmaterial. Durará casi 3 años y comenzará mañana mismo. El presupuesto del proyecto es superior al 1 millón de euros. La Diputación contará con 135.000 euros para este trabajo. Que nos demuestre que con las experiencias que se tienen en Europa, desde la Diputación Provincial podemos mejorar y podemos compartir con muchos ayuntamientos ese rico patrimonio cultural inmaterial, es decir, que no son solamente piedras y monumentos, sino que también la gente en nuestros municipios tiene tradiciones, tiene cultura que hay que poner en valor. Tiempo ya para el deporte y comenzamos con el nuevo fichaje del San Pablo Burgos. Samuel Gil, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Isabel? Muy buenas tardes. Sí, tiene el equipo de Joan Peñarroya nuevo chico en la oficina, 24 años, un pivot que viene de Bielorrusia, del Minsk, se llama Maxim Salas y tiene 24 años. Juega de ala pivot y mide 2'06". Se formó en la cantera del Baloncesto Sevilla y por ello contará como cupo. Destaca principalmente por su tiro exterior y se ha comprometido con el conjunto burgalés hasta el final de la temporada 2021-2022. Esto es lo que queda de esta más la próxima. En fútbol, hoy arranca la Copa del Rey para Mirandés y Burgos Club de Fútbol. Los rojillos viajan hasta tierras madrileñas para medirse a Las Rozas sobre el pasto sintético de Navalcarbón. El Mirandés arranca su participación en su competición preferida.
Después de la gesta de alcanzar las semifinales el curso pasado, los rojillos inician con ilusión su nueva andadura en la competición del CAO. La primera cita les llevará hasta la Comunidad de Madrid para medirse al Club Deportivo Las Rozas. José Alberto López hará cambios en el 11, pero no pensando en rotaciones. Entendemos que a lo largo de la temporada hay rendimientos, hay estados de forma y hay jugadores que van teniendo diferentes minutajes en función de sus rendimientos y de sus estados de forma. Pues habrá cambios en el 11, como es lógico, por la confianza que tenemos en todos. Los roceños han llegado al torneo copero a través de la Copa Federación. Lo están pasando mal en Segunda B, pero desde el equipo mirandesista se ahonda en mantener la intensidad porque tienen claro qué tipo de rival esperan. Las Rozas es un equipo típico de Segunda B, rocoso, intenso, solidario, un equipo pues que le condiciona lógicamente la superficie y las dimensiones del terreno de juego, muy vertical, muy poderoso en todo lo que es el juego directo. Habrá público en las gradas del estadio de Navalcarbón, un hecho que motiva más aún a los del Ebro. A nosotros la verdad es que nos motiva el jugar con gente en la grada, el jugar con aficionados, que creo que es muy importante y pues es una cosa que ahora mismo nos resulta extraña cuando, bueno, pues por desgracia tendría que tener toda la normalidad del mundo, ¿no? La pelota rodará sobre el pasto artificial madrileño a partir de las 7 de la tarde. Y 850 aficionados podrán disfrutar hoy en el Estadio Municipal del Plantío del regreso del Burgos Club de Fútbol a la Copa del Rey 4 años después. Los de Julián Calero se miden al Andorra, equipo propiedad de Gerard Piqué. El 31 de agosto de 2016 el Burgos caía eliminado ante el Caudal de Mieres en el Hermano Santuña en la primera ronda de una copa que acabó ganando el Barcelona. Desde aquella campaña los blanquinegros no habían vuelto a pisar el torneo copero hasta el día de hoy. Los jugadores burgalesistas están muy ilusionados con la idea de pasar de ronda y llegar lo más lejos posible. Lo afrontamos con la ilusión que siempre da esta competición, tanto para nosotros como para la afición, que bueno, pasando un par de rondas puede vivir un partido muy bonito. Ojalá que además pudiera ser con gente y bueno, como tú dices, lo afrontamos sí con ilusión y con ganas de pasar, claro. El rival a batir es un conjunto de empaque. El Andorra, propiedad del jugador del Barça, Gerard Piqué, es un conjunto que viene de superar un brote de COVID-19 que ha afectado a un total de 18 jugadores y miembros del cuerpo técnico. El obligatorio confinamiento les ha dejado sin competir desde el 21 de noviembre y les ha hecho aplazar 2 partidos de liga. A pesar de su posible falta de ritmo, el equipo del Principado tiene una plantilla con jugadores de mucha calidad e incluso con experiencia en categorías superiores. Es un equipo que lleva por lo menos un par de años haciendo las cosas bien y firmando muy buenos jugadores, tiene una buena plantilla y que seguramente van a venir aquí sin ningún tipo de complejos y hacer un buen fútbol. Así que bueno, va a ser un partido bonito, creo, con 2 buenos equipos y veremos a ver qué pasa. La Copa vuelve al Coliseo Blanquinegro a las 4 de la tarde y con 850 espectadores en las gradas. Es la primera noticia que tengo, no era conocedor de ella. Y si el Ayuntamiento de Burgos lo ha adoptado, pues me imagino que tendrá sus motivos y que estarán basados en algunas de las circunstancias que la ley o el conocimiento que tienen los grupos políticos del Ayuntamiento de Burgos tienen de la situación actual. Así, a través de esta casa se enteraba el presidente de la Federación de Castilla y León de Fútbol del proceso iniciado por el Ayuntamiento de Burgos para la posible disolución del Real Burgos. Como ya les avanzamos ayer en la 8 Burgos, el consistorio tomará las riendas de la entidad el próximo viernes y exigirá al actual presidente, Juan Antonio Gallego, las cuentas del equipo rojipardillo. Si el estado de las arcas de la entidad hace inviable su supervivencia, se procedería a disolver la Sociedad Anónima Deportiva. Es la primera noticia que tengo, no era conocedor de ella, y si el Ayuntamiento de Burgos la ha adoptado, pues me imagino que tendrá sus motivos. Y que estarán basados en algunas de las circunstancias que la ley o el conocimiento que tienen los grupos políticos del Ayuntamiento. Esta tarde el Villa de Aranda juega Liga Sobal en casa ante Granollers. Por el momento, Isabel, es todo. Muchísimas gracias. Hasta mañana, Samuel. Hasta mañana.
Nuestra realidad ha cambiado como nunca y es muy difícil estar contigo como siempre. Por eso, desde la 8 Burgos, te traemos nuestra tradicional gala de entrega de premios en un formato especial, manteniendo nuestro compromiso con la sociedad burgalesa en las categorías Valores Humanos, Valores Deportivos, Valores Empresariales, Valores Culturales y Orgullo Rural. Además, contaremos con las actuaciones de La Grúa, Gods of Liars, Daniel Guantes y la Escuela Profesional de Danza de Castilla y León. El viernes 18 de diciembre a las 10 de la noche, programa Premios La 8 Burgos 2020. No te lo puedes perder. Ya lo han visto, este viernes a partir de las 10 de la noche podrán ver la entrega de nuestros premios anuales, este año en un formato diferente pero con el mismo objetivo, reconocer a los mejores de los nuestros. Y antes de finalizar les contamos también que la Consejería de Cultura ha declarado de interés turístico regional la fiesta Abaco de Baños de Valdearado. Se suman a esta declaración el Lunes de Aguas de Salamanca y la Cabalgata de Reyes Magos de Medina de Rioseco. Así nos despedimos. Más noticias esta noche con Rafa Rioja. Gracias, feliz tarde. Adiós. Esta mañana ha ido aumentando la nubosidad en Huerta de Rey, como nos mostraba su webcam. Iban entrando nubes altas y medias empujadas por vientos del sureste y se formaban también nubes lenticulares. Y eso mismo ocurría en el norte, en Frías, ha aumentado la nubosidad según avanzaba la mañana, como también en la capital, donde veíamos un aumento de nubes altas y medias según avanzaba la mañana, empujadas esas nubes por vientos del sureste. Y todo esto se reflejaba muy bien en la imagen del satélite Meteosat, donde se aprecia perfectamente la banda nubosa correspondiente al frente frío que entraba por el oeste de la península, un frente que llegará a nuestra provincia, pero ya debilitado y deshecho. Mañana, en la situación prevista a mediodía, vemos cómo el frente se irá alejando hacia Francia y cómo el anticiclón desde el Atlántico se mete en forma de cuña hacia nuestro país. Por lo tanto, mañana cesan las lluvias, habrá algunas nubes bajas, pero tendiendo los cielos a despejarse. Eso sí, mañana bajan las temperaturas al entrar aire más fresco tras el frente. Concretando ya más para nuestra provincia, para este jueves 17 de diciembre. En el norte, toda la zona de Merindades estará nuboso por la mañana, todavía de madrugada y a primeras horas con algún chubasco, pero tendiendo a quedar los cielos poco nubosos o despejados a partir del mediodía y sobre todo por la tarde. Bajan las temperaturas, las máximas se quedan en 11 y 12 grados, hasta 13 llegarán en Miranda. Las mínimas también bajan, estarán solo entre 1 y 2 grados. Por la Bureba y por el este tendremos nubes por la mañana, pero ya tendiendo a despejarse los cielos a partir del mediodía y por la tarde quedando poco nubosos. Bajan las temperaturas, se quedan por debajo de los 10 grados. En Pradolengo las máximas se quedarán en 8 y las mínimas sobre 3 y 4. Por el centro de la provincia y por el oeste también nubes a primeras horas, nubes bajas, nieblas, pueden ser algo persistentes en el oeste. Al entrar aire más fresco del oeste bajarán las temperaturas, las máximas se quedarán sobre 8 o 9 grados en el entorno de la capital. Por Melgar, en el Valle del Pisuerga, llegarán hasta los 10. Y por el sur también tendremos nubes bajas, nieblas altas que se pueden quedar como persistentes con máximas sobre 10 grados en Lerma, 10 también en Aranda, mínimas entre 0 y 1, y en la sierra cielos nubosos con máximas de 11 en Salas y 9 en Quintanar. Mañana en Burgos capital tendremos nubes por la mañana, pero luego tenderán a desaparecer esas nubes, quedando los cielos poco nubosos por la tarde. Bajan las temperaturas ya que entrará aire más fresco, aunque el viento estará en calma. El viernes también será una jornada tranquila, aunque el sábado llega un nuevo frente con lluvia sobre todo por la mañana.